Obradoiro remata a primeira volta da Liga CB en posto de descenso tras unha abultada derrota ante o Fuenlabrada. Os aficionados do Sar asubiaron o seu equipo remate do encontro, algo que non se ve con frecuencia no Sar, e Moncho Fernández di que todo é por falta de acerto, por erros inexplicables. Esta imaxe reflita a situación do Obradoiro. Facía anos que os aficionados non abandonaban as bancadas con encontros en rematar. Os aficionados co final asubiaron o equipo, feito inédito na historia recente do club. O partido foi para dormirse. Para os santiagueses a historia durou 10 minutos, os 10 primeiros, con Pustoboi machacando o aro do Fuenlabrada. Ucraíno, con 16 puntos, foi o único salvable dun equipo que tocou fondo. O Obradoiro pechou o cuarto 6 arriba, 21-15. A partir de aquí acabou a historia. O Fuenlabrada, sen facer nada do outro mundo, aireou as carencias dos santiagueses tanto en defensa como en ataque. Un parcial de 12-28, os madrileños foron ao descanso 10 arriba. Unha asistencia de Pepe Pozas a Rosco Allen foi o único rescatable deste tempo. A segunda metade sobrou. Foi un suplicio para un Obradoiro que ten por diante unha dura tarefa se quere manter a categoría. Pues es lógico, es lógico. La gente hace un esfuerzo grande y con ese equipo a ganar, ¿qué le voy a decir a la gente? Si están animando todo el tiempo, después pitan, bueno, pues creo que es la primera vez en todos estos años, ¿no? Que nos despiden compitidos. Nada que decir, ¿qué le voy a decir? No voy a decir nada. Me imagino que tiene que ver mucho con lo anímico, ¿no? Porque no tiene explicación todo lo que somos capaces de fallar, ¿no? Y eso, lógicamente, pues cuando después un equipo como ellos, que corren, pues fallas una acción fácil, te contestan un contraataque, bueno, pues es como si te metieran el dedo en la herida, ¿no? A Xeira é de 5 derrotas consecutivas. O Obradoiro pecha a primeira volta en descenso, con só 4 vitorias. A estas alturas, o ano pasado levaba 6.